Moltes gràcies, en primer lloc al Departament de Justícia per la invitació a intervenir en aquesta jornada. En segon lloc, expressar la meva satisfacció per ser aquí, perquè bé, la meva vida professional des de fa alguns anys està molt lligada al tema de la mediació i realment és emocionant tornar aquí, a aquesta casa, al Departament de Justícia, on va començar una mica tot. Jo em recordo fa ara 20 anys, una mica menys, ha vingut Salvador Puntes, que està per aquí, que abans hi era funcionari del Departament de Justícia, i vam arribar a veure a la, aleshores, consellera de Justícia, Núria Gispert, per comentar-li la possibilitat d'organitzar una jornada d'informació sobre la mediació, i jo em recordo que va dir la Núria, però la pretensió, l'objectiu, quin és? Jo li vaig dir, consellera, l'objectiu és convencer a la consejera de les ventajas de la mediació. I es va quedar una mica sorpresa, es va quedar una mica sorpresa de que volíem parlar d'aquestes qüestions. Després, ha hagut un llarg recorregut que ha col·locat a Catalunya, certament, com capdavantera en el tema de la mediació a nivell europeu, a nivell internacional, però que la primera norma, el Codi de Família del 98, es va introduir a última hora, al darrer moment, una esmena on l'autora és avui directora del Centre de Mediació, la Rosa Torra, una esmena que es deia que introduïa per primera vegada en el nostre ordenament jurídic la mediació, la paraula mediació, dins de l'àmbit del dret de família. Per tant, és una mica emocionant ara trobar i aquesta trobada i dins d'un àmbit com el contenciós, que era una paraula o era una idea maldita, o sigui, la mediació pot ser a la família, pot ser a interessos privats, mai en temes d'ordre públic i mai a l'administració. I bé, aquesta empenta o aquesta claredat que el director general, el conseller de Justícia, han mostrat en quant a la possibilitat d'introduir la mediació en l'àmbit contenciós, jo crec que és una molt bona cosa pel país, pels ciutadans i per les nostres institucions. Aquí s'han fet moltes coses. Jo crec que és també de justícia tenir un record a l'experiència del Tribunal Tributari de l'Ajuntament de Barcelona, que en un tema tan riscós com el tributari ha demostrat una eficàcia molt gran, perquè hem de tenir en compte que en la conflictivitat contenciosa, en les relacions amb les diverses administracions, no tan sols la Generalitat, sinó els ajuntaments, la tributària, etc., hi ha una tendència a dir que no, a dir que no al ciutadà, i aquesta tendència, i resulta que moltes vegades el ciutadà té raó. I l'experiència del Tribunal Tributari ha mostrat que només escoltant el ciutadà, llegint, com es diu moltes vegades, els advocats diuen als jutges, si su senyoria s'estudia l'assumpte, no? I jo em recordo quan hi era a la primera instància, tocava la campanilla, deia, insinua el letrado que este juez no s'estudia l'assumpte. Pues, aleshores, també en les reclamacions administratives, econòmiques administratives, s'havia de dir, si ustedes se miran què estoy diciendo, bé, moltes vegades això és una mica la mediació. Però el tema, el por qué la mediación cuesta tanto de introducir en un país como el nuestro, y no tan solo en el ámbito administrativo, sino en todos. Yo hace tiempo pues creo que la respuesta está clara, una palabra, autoritarismo. Nuestra sociedad es una sociedad que se ha amamantado desde el punto de vista del quehacer social
de las formas de trabajo, de las formas de convivencia del autoritarismo. Y este autoritarismo nos viene, y nos viene, yo creo que de un exceso del positivismo, de un positivismo exacerbado durante el siglo XIX, y después de unas largas experiencias también autoritarias, donde el ordeno y mando, el se hace lo que yo digo, pues ha estado en la base de todas nuestras relaciones civiles y nuestras relaciones políticas y, por supuesto, administrativas. De hecho, uno de los elementos fundamentales también yo creo que es la formación de los juristas. ¿Quién ha tenido y quién tiene el monopolio de la industria del conflicto? El monopolio de la industria del conflicto como, como negocio, lo ha tenido la abogacía y lo han tenido, pues, lo hemos tenido los jueces. Y en las facultades de Derecho no se ha, para nada, se ha dedicado ni un minuto a algo que el Estatuto de la Abogacía reconoce en su primer artículo, que es la función de negociar de la abogacía. Se prepara a los juristas exclusivamente para la guerra, ¿no? Para cuando un ciudadano tiene un problema, pues hay una especie de anestesia que tenemos inoculada, y esa anestesia es, pues, ganar, y para ello buscar, pues, al mejor samurái de la diagonal, ¿no? Para que queremos ganar. Y muchas veces en el ámbito de la mediación resulta que cuando los mediadores preguntan a las partes, a los ciudadanos, qué es para ellos ganar, para que lo definan y lo concreten, a veces no lo saben exactamente, pero la idea es ganar, es humillar al otro, etcétera. E incluso en los jueces, por ejemplo, bueno, pues la propia formación de los jueces está asentada en un modelo del que yo soy crítico, como es sabido, me costó la dimisión de la escuela judicial, y es en un modelo de memorización de los textos legales que únicamente se da en otro ámbito conocido para el acceso a una función pública, que es el estudio de los textos sagrados en determinadas religiones, que también se estudian de memoria. Luego, a la hora de realizar el derecho, vemos que la realización del derecho es mucho más que saberse los textos legales de memoria, y tenemos problemas. Pero parece que a nuestra sociedad no le interesa que haya una justicia deliberativa, como decía Habermas, como tampoco a la sociedad en su conjunto le interesa que haya una democracia deliberativa. Y yo creo que aquí, en la democracia deliberativa, en la justicia deliberativa, es donde hemos de encuadrar el tema de la mediación. Mediación, que hablamos de mediación, a mí me gusta más hablar de métodos alternativos, métodos alternos, me gusta más englobarla dentro del término de la negociación. Lo que pasa es que la negociación también es otra palabra que junto con el autoritarismo está muy devaluada, porque la negociación, como la entendemos, como también se entiende en gran parte por la abogacía o por el que va un conflicto, incluso por la administración pública, con ese concepto de ganar o no ganar, la negociación es que el otro capitule, que el otro capitule, que el otro se rinda. Y no concebimos una negociación positiva, una negociación como es el mensaje que da la mediación, es buscar soluciones de consenso que solventen los problemas, que solventen los problemas. En esto, pues, también hay que recurrir a los clásicos, al profesor Muñoz Sabaté, ¿no? Cuando analizaba de forma tan brillante la labor que hacemos los jueces. Para definirla, ¿no? Porque, claro, cuando tú preguntas en la escuela judicial los jóvenes jueces por qué estudian jueces y tal, pues algunos ingenuos todavía dicen para solucionar los problemas a la gente, ¿no? Y Muñoz Sabaté decía, no se soluciona ningún problema con una sentencia, ninguno. Yo ya a mi edad puedo dar fe de ello. Somos una máquina de hacer decisiones, pero difícilmente esas decisiones llegan a solucionar problemas. Y no solucionan problemas porque también tiene mucha culpa la universidad,
porque hay una especie de compartimentación del saber jurídico y hay una simplificación excesiva de los problemas de los ciudadanos. Esa simplificación pues la lleva a, bueno, pues a poner en primer valor lo que Enric Juliana llamaba la Brigada Aranzadi, ¿no? La Brigada Aranzadi es la que nos va a solucionar absolutamente todos los problemas. En la Aranzadi están la solución a todos los conflictos. Yo asistía a la investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona de Edgar Morin, del filósofo francés, que por cierto su nombre real es Edgar Narum, y me enteré aquí que era de origen sefardí, y a saber si de origen catalán. Pero recuerdo que disertó sobre la complejidad, de los problemas, Y esa complejidad de los problemas significa que tenemos que ser conscientes que cuando estamos ante un pleito, no estamos ante un problema jurídico. Muy pocas veces es un problema netamente jurídico. Estamos ante unas dimensiones totalmente diferentes, o con unas dimensiones mucho más amplias. De aquí viene la mediación y a mí me gusta hablar de la dimensión, la inserción de la mediación en el sistema de justicia. Se habla de sistema de justicia y se viene hablando desde el entorno de los medios alternativos, en vez de la administración de justicia, del sistema de justicia. Porque es diferente. De eso, de hecho, y acudiendo a los clásicos, pues cuando la diosa Atenea regaló al pueblo de Atenas la justicia, la facultad de hacer justicia, como contraprestación, como agradecimiento, porque la habían nombrado patrona de la ciudad de Atenas, la justicia se la regaló a los ciudadanos atenienses. No se la regaló al gobierno, se la regaló a los ciudadanos. Sin embargo, es curioso que los gobiernos muy pronto aprendieron que la justicia es una manifestación del poder, y como tal manifestación del poder la asumieron como una tarea propia de lo gubernamental. Y un poco para tener la justificación, o una de las justificaciones, para cobrarles impuestos a los ciudadanos. No, hombre, es que tenemos que pagar, tenemos que tener una administración de justicia. Una administración de justicia que también, hay que decirlo cuando se habla de la mediación, pues ha tocado fondo. Es una administración de justicia que es ineficaz precisamente porque la vida actual es una vida muy compleja y los problemas son problemas también complejos, con unas dimensiones muy complejas. La mediación añade también otro elemento importante, y ese elemento importante pues es que estamos hablando de un sistema de justicia no local, estamos hablando de un sistema de justicia global, aun cuando el término de globalización tiene sus detractores y tiene sus pros y sus contras, estamos hablando de un sistema de justicia universal. Por eso tenemos que tener esta visión. O sea, para las realidades nacionales diferentes, los sistemas de justicia significan barreras, barreras significan aduanas, significan fronteras, que cada vez se están diluyendo más. Cada vez se están diluyendo más en este mundo. De hecho, pues, bueno, pondría un ejemplo de un conflicto real de una empresa del puerto de Barcelona que vinieron a verme con un problema grave, porque resulta que esta empresa había contratado, una empresa de estibadoras del puerto, había contratado la construcción de una grúa con una empresa finlandesa. Esa grúa era para instalarla en el puerto del Callao, en Perú. La empresa que la construía, la empresa consignataria era catalana, en el puerto de Barcelona. La construcción se estaba haciendo en Hong Kong y surgió un problema. A la hora había 16 millones de dólares, costaba aquello. Y había surgido un problema a la hora del embarque, había aspectos que en el contrato no se habían contemplado, y bien, tenía aquello paralizado. Y entonces, esta empresa estaban temblando porque habían ido a ver el contrato, y en el contrato se sometían al Tribunal Arbitral de París. Y estos temblaban, no sabían por qué.
El porqué era porque el despacho de abogados que había hecho el contrato, pues alguien de allí tendría algún amigo o tendría interés en, bueno, en pasarse una temporada en París, ¿no? Como el exministro Wert. Pues no entendían por qué tenían que ir a París, pero sobre todo es que habían hecho la medición de los tiempos y aun siendo el proceso arbitral mucho más rápido que el judicial, pues pensaban que en menos de 2 años aquello no sé, y tenían a medio cargar los motores en los barcos. Y me buscaron porque decían que en los contratos norteamericanos había una cláusula de mediación. Y bien, preguntaron y dijeron, pues el juez Ortuño este parece que está, habla de estas cosas y tal, y vinieron a verme. A ver si ellos podían ir a la mediación. Y bueno, pues claro, les dije que por mucho sometimiento al arbitraje podían ir a la mediación. Y era uno de los aspectos fundamentales. Margarida hablaba hace un momento de los límites al arbitraje en la negociación pública o en los conflictos públicos, que a mí me parece razonable. De hecho, pues hemos tenido ejemplos internacionales importantes también de sometimientos al arbitraje, pero claro, la mediación tiene una ventaja, que en la mediación no se cierra la puerta de la vía judicial nunca. Se puede negociar, es una invitación a negociar, nada se pierde negociando. Y luego, pues las autoridades judiciales, jurídicas, de la Generalitat, políticas, etcétera, ya verán la conveniencia, la oportunidad de alcanzar un acuerdo, pero no se pierde. Sin embargo, con el sometimiento al arbitraje sí. Yo que soy muy partidario de los medios alternativos, concretamente de este arbitraje o del arbitraje como lo conocemos, tampoco soy excesivamente partidario, pero luego lo hablaremos más. Bien, este sentido universal de la mediación tiene su plasmación en la apuesta que ha hecho la Unión Europea por los medios alternativos. Y ha hecho esta apuesta porque ve lo difícil que es construir un espacio de seguridad y justicia común. Bueno, ya vemos que tenemos muchísimos problemas en la Unión Europea, entre otras cosas porque se ha empezado la casa por la ventana, iba a decir, por la moneda, ¿no? Se ha empezado la casa por la moneda cuando los sistemas jurídicos son diferentes. Pero sí se ha visto muy pronto que para facilitar a los ciudadanos la solución de sus conflictos, se podía insertar dentro del sistema de justicia la mediación. Pero con la mediación nos ahorramos problemas de competencias, problemas de ley aplicable, una gran cantidad de problemas que, lógicamente, dentro del ámbito del sector privado, son importantísimos, de tal manera que se puedan negociar con cierta tranquilidad, que se puedan solventar problemas sin necesidad de tirar mucho del derecho internacional privado, ¿no? Y de los abogados especialistas en este tema. De hecho, en el portal de mediación de la Unión Europea, entre las palabras clave, entre las 15 palabras claves, pues está la mediación. Y está la mediación, y luego, bueno, pues obviamente abriendo las ventanas correspondientes, vemos los textos a nivel universal, a nivel mundial. Los textos a nivel europeo y los textos de cada país. Y yo creo que es importante el tener en cuenta esta apuesta de la Unión Europea que va más allá. La semana pasada pues se publicó un nuevo estudio sobre el nivel de implantación de la mediación en la Unión Europea y parece que los tiros van por dar un paso más hacia el establecimiento de medidas de refuerzo, porque parece que se llega a la conclusión de que la vía de la persuasión a una abogacía que no estudió en las facultades medios alternativos de negociación y que ya está instalada en un sistema de controversia ante los tribunales, es muy difícil convencerla. Y que entonces pues los estados, los gobiernos tienen que arbitrar medidas de refuerzo negativo o positivo hacia aquellos que no quieren abandonar las metodologías clásicas. Bien, los retos que tenemos para el sistema de justicia,
para que en el sistema de justicia se inserte la mediación, bueno, el principal en el siglo XXI es lograr la inserción en el sistema, que se vea como un elemento más. Por eso el Poder Judicial, yo creo que también lo tiene claro, la inserción, aunque muchas veces hemos de decir que muchos jueces también hablan de la mediación y se firman acuerdos, pero con la boca pequeña, ¿no? O cruzando los dedos mientras firman los acuerdos, porque tampoco hay una voluntad real, porque luego ves, yo también en un momento determinado de la vida, entiendes que la política pues no es ni siquiera la ideología, es la forma de repartir el presupuesto. Y entonces, cuando ves la forma de repartir el presupuesto, preguntas cuánto dinero se dedica a la mediación, pues por el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, y ves que hay una letrada en todo el Consejo del Poder Judicial, ni siquiera tiene esta letrada un administrativo para que trabaje, una administrativa que trabaje con ella, sino que ha de compartirla con otros apartados, y la cuantía que se dedica a formación o actividades de mediación es mínima, ¿no? Entonces, claro, esta inserción requiere también de dinero. Pero yo creo que no solamente de dinero. Afortunadamente nos vino la crisis cuando parece que la mediación iba a empezar a surgir y a brotar. Y hay veces que, viendo sobre todo reglamentaciones sobre la mediación, leyes autonómicas, etcétera, etcétera, no digo por la catalana, que es ejemplar, pero a veces te dan ganas de decir, Virgencica, que me quede como estaba, ¿no? Pues más vale, como decían. Yo tuve la suerte que representé al gobierno español en la negociación de la directiva, y es muy curioso que los más reacios sean los ingleses, pero no porque ellos sean reacios a la mediación, es el país todavía de la Unión Europea que más instalada tiene la mediación, y ellos decían, es que si se regula se va a estropear esto. Si se regula se va a estropear, mejor que no se regule, mejor que sea una práctica como se desarrolló en Holanda, en base a ver lo práctico y lo útil que es. No nos engañemos. Los productos y la mediación es una metodología de trabajo. Son buenos si se implantan, si son eficaces y si económicamente convence. Y entonces, pues, claro, nosotros tenemos un problema para la inserción en el modelo de justicia. Y es que la justicia, tenemos un modelo fragmentado. Rafael Jiménez Asensio, profesor de Derecho Constitucional, decía en un curso del Consejo del Poder Judicial que tenemos que llegar a la conclusión que nos daba igual quién, a los ciudadanos les daba igual ontológicamente dónde se ubicara la justicia, si en los ayuntamientos, si en las comunidades autónomas o si en el Estado, dale igual, pero que fuera en un solo sitio, porque tenemos modelos, Estados Unidos, Nueva York, la justicia federal, la justicia en los condados, etcétera, pero en un solo sitio. Claro, nosotros tenemos problemas, que tenemos la justicia fragmentada. Los jueces dependemos de unos, los funcionarios dependen de otros, los medios materiales dependen de otro, y realmente luego, claro, no se ve prácticamente el ahorro que puede suponer la implantación de medios alternativos. Cuando en Nueva York se hacen los juzgados de adicciones, ¿por qué se hacen los juzgados de adicciones? O sea, unos juzgados especiales para cualquier tipo de conflicto penal, civil, financiero, etcétera, donde haya una persona implicada con problemas de adicciones a las drogas o al alcohol, hace un circuito especial. Y dices, oye, qué buenos son los norteamericanos y los neoyorquinos, ¿no? Y no, y lo hacían en tiempos del Giuliani este, lo hicieron en tiempos del Giuliani, que es amigo de Trump. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, pues que el propio ayuntamiento, de la misma caja, se pagan los servicios sociales. Y entonces ellos veían que era mucho más barato trabajar con las familias y aunar en la actividad de servicios sociales junto con los tribunales, porque a la larga les costaba menos dinero. Claro, eso para nosotros, como el sistema está tan, absolutamente tan desarbolado, digamos, tan fragmentado, pues es difícil.
Bien, pues este es uno de los principales retos, es lograr la inserción en un sistema de justicia. Los métodos alternativos surgen ante la insuficiencia del modelo burocrático de la Administración de Justicia. Evidentemente, yo no soy defensor de que los métodos alternativos sirvan para todo. Evidentemente que no. Se calcula que, suponiendo que funcionen de manera muy favorable, de manera muy bien insertada, pues puede ser un 25% de la conflictividad que va a los tribunales los que vayan por este camino. Tendremos que buscar otros caminos también, además de los de la confrontación clásica. Pero surgen como insuficiencia del modelo burocrático. Y bueno, cuando vemos las estadísticas cantan, ¿no? La Audiencia de Barcelona, si comparamos, o sea, el nivel de litigiosidad que hay es absolutamente para tirarse de los pelos. Pero claro, cuando se compara con países, el Reino Unido, ¿no? Pues eso, se quieren ir. El Reino Unido tienen, en lo que implica la High Court, tienen el 15% de los procesos que tenemos nosotros. Con lo cual tienen mucho más tiempo para dedicarle a los asuntos. Nosotros en la sala mía hacemos siete ponencias a la semana cada magistrado. Eso no me gustaría tener un pleito a mí que me lo llevaran donde yo trabajo, ¿no? O sea, es imposible absolutamente el atender esto. Bueno, el otro gran reto es obtener la garantía de la excelencia profesional. Y no nos tenemos que engañar, porque cuando hablamos de mediación o de métodos alternativos, podemos vender humo. Podemos vender humo. Y es lo peor que podemos hacer. Despacito y buena letra, como decía Juan de Mairena, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. No sirve de nada tener un ejército de mediadores mal formados. No sirve de nada que la administración pública apueste por la mediación si no tenemos mediadores excelentes. Porque la esencia de la mediación, que es el diálogo, que es tiene que hacerse por profesionales excelentes, por profesionales que garanticen que su labor va a ir precedida por estos tres principios de equidad, calidad y eficacia. Pero los tres. Y eso es muy difícil de aprender. Eso es muy difícil de aprender a nivel teórico. Y muchísimo más difícil de aprender con cursos por correspondencia, ¿no? Yo pongo siempre, ya me lo han copiado, pero el ejemplo de mi amigo Dieguito Vicente, de mi pueblo, que hizo un curso de toreo por correspondencia, ¿no? Pues lo de ser mediador por correspondencia es mucho más grave que hacerse torero por correspondencia, ¿no? El mediador tiene que ser y la mediadora tienen que ser profesionales muy, muy formados, con una sólida formación profesional. Y es la forma de ganar prestigio entre las profesiones tradicionales de la justicia. Cuando se interviene en un caso, en una mediación bien llevada, los abogados que intervienen, los ciudadanos que intervienen, todos se hacen acérrimos partidarios de la mediación porque ven que el conflicto se ha solucionado. Que se ha solucionado de una manera o de otra. Bien, ¿qué más? Bueno, pues decir que las ventajas de las soluciones consensuadas, pues en definitiva, o lo que es la mediación, es la racionalidad. La racionalidad. Nos vamos a la filosofía, ¿no? Nos vamos a la filosofía. Por eso el mediador tiene que ser un filósofo, ¿no? Pero un filósofo al modo de cómo se entendía los métodos socráticos. Hay que pensar, el mediador, por contra del jurista, es una persona silenciosa. Porque, claro, para racionalizar lo primero que hay que hacer es escuchar. Y para escuchar lo primero que hay que hacer es leerse el asunto, que es lo que nos dicen los jueces. Si se lee usted la demanda, no, pues el mediador lo primero que tiene que hacer es escuchar. A veces nos llegan. Es muy curioso, si se va a internet y ves mediaciones y tal por internet, que hay alguno que es muy ufano, pues ha dicho, es que yo hago unas mediaciones, ya hago una sesión introductoria
de la mediación fantástica, porque ya me la he estudiado. Incluso hay algunas escuelas de mediaciones que examinan con la... A ver, haga usted una sesión informativa. Y te ves, pues, a gente que habla y que habla y que habla, que no hace más que hablar, ¿no? Y dice, bueno, pues cállese usted y escuche lo que le van a decir los otros, ¿no? Tenemos este problema. Pero una racionalidad que además también hay un error, no está basada, ni mucho menos. Yo soy enemigo de lo que se llama el sentido común. Yo sé que hay, el sentido común está muy bien valorado, incluso uno de los candidatos a la presidencia de gobierno de las últimas elecciones, pues ganó las elecciones con el único programa de encarnar el sentido común. Pero yo creo que el sentido común para la mediación no sirve, porque la racionalidad es contraria al servicio común, al sentido común. El sentido común nos engaña, ¿no? Con el sentido común, pues veríamos que el sol seguiría girando alrededor de la Tierra. Y precisamente para la racionalidad para racionalizar un conflicto hay que conocerlo en profundidad. También, además de ser enemigo del arbitraje, soy enemigo de la conciliación. La conciliación implica, porque los jueces concilien, y esos jueces conciliadores que te ves por ahí, la conciliación significa al acercarse superficialmente a los problemas. Y ese acercamiento superficial es que, bueno, yo tengo derecho también, tengo derecho a no llegar a acuerdos en un momento determinado. El derecho constitucional a no casarse, por ejemplo, ¿no?, que ahora también está de moda, pues el derecho constitucional a no llegar a acuerdos. A mí no tienen por qué forzarme a llegar a un acuerdo. Me han humillado, yo creo que se dicta una sentencia. Y hay ocasiones donde esa es la única vía. Otra cosa es qué se va a conseguir con esa sentencia. Bien, las columnas básicas de los métodos alternativos, pues son estas tres: la voluntariedad, la confidencialidad y la profesionalidad. Ya hemos hablado de la profesionalidad. El tema de la voluntariedad está clara, también me he referido a él, al separarla del arbitraje. Es decir, a la mediación se va voluntariamente, puedes tener algún refuerzo positivo o negativo, pero en cualquier momento te puedes levantar. Para ir y sentarte en la mediación, incluso hay un... Bueno, pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de la impugnación de la ley italiana, de la obligatoriedad, que distingue entre lo que es la obligatoriedad de intentar y la obligatoriedad de llegar a un acuerdo. Lo que, por supuesto, en llegar a acuerdos, rige el principio de voluntariedad. El otro puede ser más o menos con un nivel de coerción determinado, ¿no?, sin lesionar los intereses de nadie, pero se puede intentar el llegar a acuerdos. Pero la voluntariedad yo creo que es clara, e incluso en el ámbito de las relaciones de los ciudadanos con la administración, o en el más puramente administrativo, el contencioso administrativo, la voluntariedad también sigue siendo clara, se puede negociar. Veo más problema en el tema de la confidencialidad por la transparencia. Pero claro, cuando hablamos de mediación también cometemos un error, porque muchas veces la mediación pensamos en un modelo único. Nosotros somos deudores de la mediación de familia. Y la mediación de familia obedece a una metodología muy concreta, muy específica, para problemas muy emocionales, etcétera, y no podemos trasladar la mediación de familia a otras materias. Cuando tú vas al mundo de los negocios, cuando te vas a hacer una mediación en el tema de la grúa, pues, o sea, te tienes que olvidar de tener sesiones conjuntas, entre otras cosas, porque a lo mejor tienes que ir, el mediador tiene que ir un maletín a ver a uno a Hong Kong y al otro en Finlandia, ¿no? Y no, te tienes que olvidar de hacer sesiones conjuntas y tienes que pensar en unos métodos más evaluativos, más otras escuelas diferentes, ¿no? Pero todas ellas tienen esta característica de la confidencialidad. Es decir, al contrario del proceso judicial, que es luz y taquígrafos, los métodos alternativos, la esencia, el corazón, sin ellos no hay métodos alternativos, es que lo que allí se hable va a ser confidencial.
que no es lo mismo que secreto. No es lo mismo que secreto. La diferencia también es importante, porque claro, no podemos decir que la mediación es confidencial y que garantizamos que lo que allí se diga de allí no va a salir, porque luego la gente se va a la calle y es muy libre de largar lo que quiera. La confidencialidad, yo creo que el núcleo está en la confianza, ¿no? En la confianza con el mediador. Con quien hay que tener confianza es con el mediador. El mediador es el que debe estar, en el que tiene que tener absolutamente esa capacidad de transmitir a las partes en un proceso de mediación que se va a callar, que no se va a ir de la lengua. Porque de esta manera va a ser capaz de indagar cuáles son los intereses reales de cada una de las partes, las necesidades de cada una de las partes, y sin ir con el cuento a la otra parte, poder intentar ensamblar un proceso de diálogo en el cual se pueda buscar una negociación. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de la negociación en el ámbito político, pues claro, vemos que los que presuntamente quieren dialogar o quieren negociar, pues no quieren negociar ni quieren dialogar. Porque el día antes de que van a negociar o dialogar, ya dicen lo que van a decir y dicen las barreras que van a poner y lo que no van a admitir de ninguna manera. Oiga, pues para eso no vayan a negociar, se lo saben antes. La confidencialidad es importante. Y hay el tema es cómo se ensambla el requisito de la confidencialidad en la materia contencioso administrativa. Para ello, claro, luego, pues tanto Joaquín Tornos como hay muchos trabajos. Veo aquí a Jesús, uno de los ex abogados del Estado y uno de los madrileños de pro y que está en esta jornada, lo acabo de ver ahora, que tiene un trabajo excelente sobre los ámbitos como abogado del Estado donde se puede trabajar en la mediación. Pues claro, tampoco cuando hablamos de lo contencioso es muy variado. Y hay relaciones, como decía Margarita, que son puramente derecho civil, hay otras que son negociables, puramente negociables, tenemos el derecho funcionarial administrativo, porque en un juzgado de lo social se pueden negociar las vacaciones de una enfermera o un enfermero y en lo contencioso no se pueden negociar, ¿no? Porque, ¿no? En todas estas cuestiones. Pero incluso en muchas materias el principio de oportunidad está en una gran cantidad de decisiones administrativas. La cuestión está en buscar los mecanismos que garanticen la transparencia, porque claro, vivimos en un país de pillos, vivimos en un país de defraudadores, donde los casos de corrupción se multiplican, aun cuando afortunadamente también estamos terminando, ¿no? La amnistía internacional, la transparencia internacional. Recuerdo que, bueno, dicen el nivel de corrupción de un país es inversamente proporcional al número de procesos de corrupción que hay en los tribunales. Nosotros hemos llegado ya al máximo, quiere decir que estamos mejorando. El problema de la corrupción es cuando los temas de corrupción no salen en la prensa, ni salen, ni llegan a los tribunales. Cuando están en la prensa y están en los tribunales, es que estamos sanando el sistema. Yo creo que en eso tenemos que ser optimistas. Pero indudablemente hay que introducir mecanismos de transparencia, de control de legalidad, de control de la actividad del mediador. Pero lo tenemos muy claro, en contra de lo que se dice con el arbitraje, en contra de lo que se dice con el arbitraje, la mediación, cuando esté el acuerdo, tened en cuenta que una de las cuestiones que más se discutió en la directiva era la cláusula revocatoria. Los holandeses querían introducir, en todo caso, la cláusula revocatoria. Es decir, cuando se llega al acuerdo de mediación, entonces que se pacte o por ley se establezcan 7 días o 15 días para que usted se lo piense bien. Aquí no es el contrato del ordenamiento Alcalá, lo has firmado, pues ya te fastidias no haberlo firmado. No, no. Usted ha firmado un acuerdo. Piénselo bien, consúltelo bien. Y esta es otra de las grandes ventajas. O sea, si en la mediación, en el ámbito del contencioso, se establece
claramente una cláusula de revocabilidad, en base al cual el acuerdo alcanzado pueda ser sometido a todos los filtros, a todos los criterios, a todos los informes jurídicos, económicos, políticos, etcétera, a todos los debates posibles, pues evidentemente se puede llegar a acuerdos. Bien, pues yo creo que tenemos, he hablado de alguna otra cosa, pero voy a terminar con la recomendación 9/2001 del Consejo Europa. La recomendación 9/2001 es la recomendación pobrecita de las del Consejo Europa. Digo pobrecita porque no se ha desarrollado, es la que menos ha desarrollado dentro del ámbito europeo, porque en el ámbito penal, que también, yo recuerdo cuando surgió la mediación en el ámbito penal, se ponían el grito en el cielo, eso es llegar, a mí me llegó a decir el fiscal jefe de Castilla y León, en un debate sobre la mediación en el ámbito penal, me llegó a decir que yo representaba muy sigilosamente el marxismo que ahora, una vez que había sido derrotado históricamente, pretendía renacer a través de la mediación, con lo cual yo me quedé absolutamente alucinado. Pero bueno, luego cuando hemos visto que con las conformidades penales son unos acuerdos mucho peor, de mucha peor calidad que pueda ser un acuerdo en mediación en un asunto penal, pues hoy ya prácticamente casi no lo discute nadie. Cuando se empiezan a hacer mediaciones en tribunales, como es la Audiencia Provincial de Castellón o la Audiencia Provincial de San Sebastián, y ves el resultado que están dando y el nivel de beneficio que las propias víctimas están diciendo que les ha propiciado esto, pues de qué vamos? ¿De qué vamos cuando decimos que no podemos negociar en un asunto penal? Habrá asuntos penales donde luego no, y materias penales que luego no. Bueno, pues eran básicamente las ideas que quería transmitiros, y os doy las gracias de nuevo por haberme invitado, y bueno, a los asistentes por haber estado atentos, porque creo que no se ha dormido casi nadie. Gracias.